Feynman analiza la curva de reservas de los últimos años y preocupa el parecido que tiene el piso histórico con el del ministro Saraza, que se fue del Ministerio de Economía como si fuese un chorro con la cara tapada. Ahora vamos a estar recontracogidos por un tiempo más porque no le están dando dólares a los importadores, por ejemplo. Tenemos sequía y un re quilombo en todos lados. Mirá. Bueno. Ponémelo acá. A la grande. Bueno, voy a la grande. Dale. Acá, ¿no? Este es el momento en que asume. Dejaba a Mauricio Macri el gobierno. Exacto. Y dejó de reservas 12.316 millones de dólares. ¿No? Después fue decreciendo, decreciendo, decreciendo. Hasta que llegamos aquí. Tendrías que poner los años. Poner los años y los meses. ¿Podés subirlo un poquitito más? Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí está. Llegamos a octubre, esto es pandemia, etcétera, etcétera. Y acá, agosto del 22, es el momento de Guzmán. Exacto. De la salida, claro. Y Batakis. Fíjate dónde estamos. Ahí. Ahí. ¿Cuánto falta para llegar ahí? No mucho más. No. No mucho más. ¿No? Y estamos abajo. Exacto. Y el Banco Central sigue necesitando dólares porque los importadores necesitan dólares. No, con el... Claro. Preocupante esto de la baja de las reservas. Por esta razón le están manoteando los fondos a los viejos para especificarlos a dólar oficial, ¿no? Digamos, o sea, están todos a favor del robo estos tipos. Después apareció Diegote Giacomini y la repudrió con su análisis económico. Además le tiró un palito a Javier Milei. Aunque tiene razón que hay que preguntarle ciertas cosas a Javier porque los periodistas son altos burros y no le preguntan. Como por ejemplo qué va a hacer con las Lelit, con el coso. Yo la verdad que no lo escuché mucho. Estaría bueno que lo diga. Mirá. Pero con el agravante de que cuando viste la curvita después que llegás al punto más flojo que fue el de Guzmán, aparece Massa. Soja 1, ahí sube. Soja 2, perdón, Soja 1 y Soja 2 lo tenés acá, mirá. Claro. Estos dos serruchitos. ¿No? Ahí va. Estos dos serruchitos son Soja 1 y Soja 2. Exactamente. Ahí va. Entonces, que son de evaluaciones, en definitiva. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando ustedes entrevisten a un candidato a presidente, a un economista ligado a la política, hay que decirle, señores, ¿qué van a hacer con las LELIC y PASES? Porque todo lo demás en términos monetarios, o sea, en términos de dólar, en términos de inflación, en términos de caída del PBI que vamos a experimentar, termina siendo cotillón, casi sin importancia al lado de las LELIC y PASES. Bueno, perdón, Alberto Fernández dijo... Yo con las LELIC, con los intereses de las LELIC, le voy a pagar más a los jubilados, cosa que no cumplió nunca, nunca. Alberto Fernández, desde que asumió hasta hoy en día, le pagó 7.8 billones de intereses de LELIC y PASES al sector bancario, cuando todo el dinero en la calle es 3.8 billones solamente, y la masa monetaria, la base monetaria es 5.2. ¿Por qué digo que es el problema más grande macroeconómico? Les cuento. Sencillo. Contra el año pasado, marzo 2023, contra marzo 2022, las LELIC están creciendo 144%. O sea, le están ganando por goleada y por robo a la inflación. De hecho, si ustedes miran mes tras mes en términos reales, se van a encontrar que en último mes está creciendo 20 puntos porcentuales marzo por arriba de la inflación. ¿Y cuál crees vos, Diego, que es la salida entonces del próximo presidente? Mirá, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Un plan bonus? ¿Cómo hace para desarmar esa bomba neutrónica? Las LELIC y PASES se van a desarmar sí o sí, el problema, y hay cuatro caminos para que se desarmen. Primero, o va a subir mucho más el dólar para que se licúen porque son en pesos. Bueno, o para eso necesitas una devaluación. Exactamente. O va a subir mucho más
la inflación de lo que está hoy en día, que paso el aviso, si en lo que resta del año sucede lo mismo que sucedió en enero y febrero del 2023 en comparación a enero y febrero del 2022, la inflación que hoy en día está en 102.5, a final de año viaja a 140-142%. Ok, ya dije dos cosas. Tiene que subir mucho más el dólar, se tiene que acelerar mucho más la inflación. Tercero, la gente tiene que ir a correr a sacar sus depósitos. ¿Por qué? Porque de cada 1.000 pesos que vaya a sacar en promedio, le tienen que dar 800 con LELIQ y pases, para los cuales las tienen que cancelar, pagar y emitir. ¿Qué sucede? Que si toda la gente hace eso, el dólar y la inflación todavía van a subir mucho más que en los anteriores dos escenarios. Y finalmente, cuarto, tiene que venir, o puede suceder que venga cualquier gobierno, y no importe la camiseta, sea azul, amarilla, roja, verde, y diga, bueno, vamos a hacer algo parecido a lo que hizo Herman González en el 89. El plan Bonex, famoso. ¿Qué te cuento? Te doy un papelito y me quedo con tu guita. Eso. O sea, la producción de bienes y servicios creció 5.2 en términos reales. Y los plazos fijos, 15. Evidentemente esto es ficticio, porque no puede crecer la cantidad de plata el triple que la producción de bienes y servicios. ¿Qué quiere decir? Que los plazos fijos se tienen que licuar. ¿O por qué? Rinden mucho menos que el dólar y la inflación, o porque la gente los saca, o porque el próximo gobierno los pisa, o porque sucede un poco de cada cosa. Pero esto es sin duda lo que, no lo puedo saber, en diferente intensidad, es lo que nos espera a los argentinos en 2023-2024, donde en el promedio de la película vamos a enfrentar mucho más problemas de dólar y mucho más problemas de inflación que los que enfrentamos en el 2022-2021. Y con nivel de actividad cayendo. El palo a Milei no lo era tanto porque hay que preguntar a los candidatos, ¿no? Pero es alarmante el análisis de Diego. Menos dólares, menos actividad, no hay préstamos, sequía, estamos hasta las bolas. Y si gana Bullrich, por ejemplo, no nos salva ni ahí. Termina todo mal. Encima tiene a los revoltosos afuera, le van a hacer un quilombo en el gobierno. No tiene dólares, no tiene préstamos. 80 toneladas de piedra era poco con Macri, ¿eh? Va a ser 200 toneladas de piedra. Y Milei no sé qué va a hacer y con los K estallamos o estallamos, ¿no? Todo turbina en la Argentina del bull market, ¿eh?